Hace 30 años, el 20 de diciembre de 1989, buscando recuperar la hegemonía perdida en América Latina, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, autoriza la invasión a Panamá. Un contingente de más de 30.000 hombres del mayor ejército del mundo llegan esa noche. Una noche que se hizo muy larga para los panameños y las panameñas. Una noche que dejó dolor, muertes, víctimas y secuelas durante muchos años. Hoy vamos a analizar, junto con tres personalidades panameñas, el tema de la invasión desde la óptica del derecho, desde la óptica de una tarea que todavía no hemos cumplido y desde la óptica de esa historia que fue y sigue siendo muy marcante para todos nosotros. Nos encontramos aquí con la doctora Gilma Camargo, abogada, especialista en derechos humanos y que ha llevado una trayectoria en función de los derechos que tienen las víctimas de la invasión internacionalmente, presentándola a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se encuentra también con nosotros el doctor Olmedo Beluche, quien, además de sociólogo, escribió el libro La Verdad sobre la Invasión, en donde analiza todos los aspectos que fueron marcantes para nosotros en esa fecha. Y finalmente, la abogada Valquiria Chandler Dorsey, que además de pertenecer a la Asamblea de Diputados, tiene un proyecto de ley que desea convertir el 20 de diciembre, es la propuesta, en Día de Duelo Nacional, una tarea pendiente. Comencemos a nuestra izquierda con la diputada Valquiria. Al yo mencionar la palabra invasión, ¿qué elementos te refieres? ¿Qué te viene? La fecha más cruenta que hemos tenido dentro de nuestra historia como nación, muy violenta, donde se utilizaron armamentos de guerra contra civiles, contra niños, mujeres, contra un pueblo que no tenía la capacidad de reacción. Una fecha oscura que lastimosamente pareciese que algunas autoridades o tomadores de decisiones están esperando que sigan pasando los años a ver si se disuelve de la memoria colectiva. Tú eras muy pequeña. ¿Cuál es tu relación ahora que ves el pasado desde la óptica de tu presente? ¿Cuál es tu relación con la invasión? Bueno, si bien es cierto, yo sí era muy pequeña en la invasión, estaba viva. Mi familia vivió de primera mano lo que es tener un desaparecido. A la fecha tenemos un familiar que nunca volvió. Asumimos que debe haber fallecido, pero se vivió todo esto, ir a las exhumaciones, a fosas comunes y no tener ninguna respuesta, no tener esa tumba donde llevar flores. Y además de esa incertidumbre, ver cómo a nivel nacional se intenta olvidar la fecha. Y ahora que estoy en un puesto de elección popular, tuve la iniciativa de rescatar de la ignominia esta fecha y que finalmente sea un día de duelo nacional. A nosotros no nos basta que sea un día de reflexión. Aquí tenemos que honrar a todos nuestros muertos, a los desaparecidos. Aquí tenemos víctimas, tenemos huérfanos, tenemos las viudas. Y es una fecha que como país, a lo interno, tenemos que reconocer qué pasó. Tenemos que hablar de esta fecha porque estoy convencida que lo que nos divide, lo que realmente nos hace daño, son esas cosas que no nos atrevemos a hablar. Es imposible como nación intentar seguir adelante si ni siquiera aceptamos que se dio una invasión, aceptamos que se dieron secuelas y que de hecho todo nuestro país, toda nuestra conjetura como sociedad ha tenido implicaciones por esta fecha. Y bueno, más adelante quisiera que me ampliara sobre el tema del proyecto de ley. Doctor Olmedo Beluche, cuando se escribe un libro sobre la verdad de la invasión, ¿implica que había mentiras sobre la invasión? Efectivamente, sobre la invasión se ha mentido desde el primer día. Se le ha querido presentar como una supuesta liberación, así lo dijo un obispo de la Iglesia Católica. Se ha querido culpar exclusivamente a Noriega de los hechos. Se ha querido ocultar la magnitud de la masacre cometida por las tropas norteamericanas. Y incluso se ha tratado de soslayar el tema completamente en algunos medios de comunicación. Por suerte, 30 años después, esto está cambiando. Vemos que la sociedad panameña empieza a hablar del tema y empieza a producirse en el cine,
obras de teatro, literatura, también documentales y debates de hechos por diversos sectores sociales. Y ahí eso hay que reivindicarlo. Porque como ha dicho la diputada, el 20 de diciembre es el hecho más cruento de la historia de Panamá desde que nos separamos de Colombia. Y mínimamente se cuenta por centenares los muertos que hubo ese día. Si bien la comisión 20 de diciembre no nos ha dicho todavía la cifra final, sabemos que la señora Minerva Gómez del Comité Panameño de Derechos Humanos en 1990 a nuestro libro nos testificó que ese comité tenía una lista de más de 560 personas entre desaparecidos y muertos, identificados con nombre y apellido. La Cruz Roja reconoce haber recogido cerca de 2.000 heridos por los acontecimientos. Más de 20.000 personas perdieron sus hogares en el Chorrillo. Los daños a la economía son incuantificables. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué toda esta crueldad por parte de los Estados Unidos? Y nuestra respuesta a eso es que la invasión no es un hecho del pasado que le ocurrió a gente que no conocemos y sobre todo la juventud que no lo vivió. La invasión es algo que nos pasa todos los días. El régimen político que repudiamos porque es corrupto, porque es antidemocrático, porque está controlado por una partidocracia, nació después del 20 de diciembre del año 89, mediado por los Estados Unidos y sus tropas. Déjeme hacer una consulta. Usted como sociólogo, porque aparte la invasión a Panamá, siendo la más cruenta, no fue la única. Sí. O sea, en varias ocasiones los Estados Unidos, en algunas ocasiones inclusive a solicitud de gobiernos panameños entraban, ¿no? Y dominaban a las fuerzas de la ley o las fuerzas policíacas. Pero en base a su libro y además a su formación sociológica, ¿cuáles son los procesos? Porque al final Panamá, la historia de Panamá es la historia de Panamá con los Estados Unidos. ¿Cuáles son los procesos que nos llevan a este punto máximo de una invasión tan fuerte? Bueno, justamente tiene que ver con el objetivo de los Estados Unidos. La crisis del régimen militar empieza en el año 84-85, cuando Estados Unidos y Noriega, la cúpula de la Fuerza Pública, pactan la imposición de Ardito Barletta como presidente de la República para la aplicación de un plan neoliberal en Panamá. Acuérdense que en la década del 80 fue la aplicación de estas políticas económicas en toda América Latina. Y Ardito Barletta, que fue impuesto mediante un fraude electoral, lo primero que hace es imponer un decreto muy duro en el plano económico que fue repudiado por una ola de huelgas como nunca ha habido en la historia de Panamá. Y a partir de ahí, ese plan económico no se pudo aplicar. Entonces, uno de los objetivos de la invasión es la imposición de ese modelo. La gente desconoce que en junio de 1990, Estados Unidos hizo firmar a Guillermo Endara un acuerdo de donación para recibir 400 millones de dólares de supuesta ayuda a cambio de la aplicación de un paquete de medidas neoliberales. Y ahí estaba listado todo, la privatización del IGE y el Intel, despido de empleados públicos, todo lo que hemos visto después de los años 90 para acá. Después de los años 90, después de la invasión, doctora Gilma Camargo, internacionalmente, ¿cómo comenzaron a vernos? Bueno, varias organizaciones internacionales condenaron la invasión. Tuvimos apoyo de los países hermanos que vieron la repetición de lo que hace la doctrina Monroe en Latinoamérica y en el Caribe. La imposición de los Estados Unidos no fue solamente la operación Justa Causa, fue también la operación Promover Libertad, y lo que habla el profesor es la implementación del plan del general Bernardin, que llevó a cabo la operación Promover Libertad, que era organizar todo el gobierno panameño y lanzarlo como querían los Estados Unidos, y es con la formación que tenían voluntarios del Comando Sur. Es el primer experimento del Comando Sur en organizar un gobierno nacional que dura en esa posición hasta 1994. Por eso tenemos las confusiones que tenemos en este país y el tipo de leyes que no reconocen las realidades del pueblo panameño. ¿Y qué acciones internacionales se tomaron para tratar de mitigar o resarcir a la...? Bueno, de parte del gobierno panameño ninguna, y de parte de ninguno de los gobiernos panameños.
De mi parte, como estudiante de Derecho en esa época, en conjunto con el doctor José Luis Morín, quien trabajaba en ese momento en el Centro por los Derechos Constitucionales, y con el apoyo del Gremio Nacional de Abogados de Nueva York, seguimos acá una delegación que visitando el país por unas semanas, y luego presentamos el 10 de mayo de 1990 el caso conocido como José Isabel Salas Galindo y otros versus Estados Unidos, en donde el pueblo panameño, representado por una cantidad muy pequeña de víctimas de la invasión, demanda a los Estados Unidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y gana finalmente ese caso en el 2018. ¿Qué significa ganar el caso? El caso se gana primero por ser la primera vez en que la comisión reconoce un caso de forma colectiva, por un daño colectivo, por las violaciones de extraterritoriales de Estados Unidos durante una invasión, para el beneficio de todas las personas afectadas que puedan probar el tipo de daños que la comisión reconoce. Violación a la Carta de la OEA, violación a los derechos de la vida, el derecho de la integridad personal, la propiedad y los instrumentos de trabajo, violación a los derechos de las madres y los niños, y otras violaciones que cometieron y que ahora están documentados en el informe 1-21-18 que publicó la comisión y que también la Universidad de Panamá ha publicado en un informe de gran importancia. Eso significa para las personas realmente el derecho de compensación monetaria, un derecho a que se nos dé satisfacción, no solamente con obras que puedan reconocer la invasión y todo eso, y la atención médica que las personas necesitan, sino la apertura de una nueva investigación, ya que se reconoce que los Estados Unidos ha consistentemente obstruido y obstaculizado la verdad sobre la invasión. Y la verdad sobre la invasión está siendo documentada ahora de una manera más amplia para el pueblo panameño, porque se han desclasificado una gran cantidad de documentos que no estaban disponibles en 1990. Hay varias organizaciones, varios individuos, varios sociólogos, profesores, mirando esos documentos ahora para que sepamos, por ejemplo, la Operación Promover Libertad no era conocida por la mayoría del pueblo panameño. Nadie sabía que se quedaron los norteamericanos gobernando hasta 1994. Y tenemos un derecho no solamente a que se le dé compensación a las personas nombradas en el caso, sino también a las nuevas víctimas que vayamos encontrando para poder esto esclarecer muchas cosas. O sea, que es que la resolución, al mismo tiempo que obliga a los estados, continúa el proceso de investigación para descubrir nuevos casos. Por supuesto. Regresamos en un momento con este tema y también con el tema del proyecto de ley, que me parece que es muy importante, sobre cómo convertir el 20 de diciembre en un día de duelo nacional. Ya volvemos. La Universidad de Panamá es la primera institución de estudios superiores de Panamá, líder en investigación, extensión, producción, servicios y una oferta académica de calidad, con 169 carreras de grado, 131 posgrados, 19 facultades y 10 centros regionales. Estamos presentes a nivel nacional. Somos la Universidad de Panamá. Volvemos en este programa especial sobre los 30 años de la invasión con la presencia de tres personalidades importantes que han estado trabajando por los derechos de las víctimas de la invasión: la doctora Gilma Camargo, abogada internacionalista y especialista en derechos humanos; el doctor Olmedo Beluche, quien ha escrito un libro, La verdad sobre la invasión, y es profesor universitario, sociólogo; y la abogada Walkiria Chandler Dorsey, que además de diputada, tiene un proyecto de ley sobre el Día de Duelo Nacional. 20 de diciembre, aún no se conoce la cantidad de víctimas reales que generó esta invasión. En base a lo que se ha hablado de las razones por las que se dio la invasión, que presentó el doctor Beluche,
las razones históricas y de procesos políticos, en base a lo que habló la doctora Camargo de cómo internacionalmente se movilizó y se consiguió un juicio que de alguna forma le devuelve a Panamá un poco de ese orgullo y de esa identidad, del dolor que causó. ¿Tú crees que esos elementos y otros que nos puedas explicar están en la ley? Háblanos un poco de ese proyecto de ley. Sí, todo proyecto igual es perfectible y para eso se dan los debates, pero en debate y todo se puede enriquecer. Pero este proyecto de ley tiene tres puntos importantes. El primero es declarar el 20 de diciembre Día de Duelo Nacional. Reitero, no un día de reflexión, sino un día de duelo nacional. Como segundo punto, que para mí como menor de 35 años resulta una deuda generacional muy importante, es que en todos los colegios públicos y particulares a nivel nacional se impartan los hechos de la invasión, se le transmite este conocimiento a los chicos, tanto en materias como historia, como en historia y relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Y el tercer punto que contempla el proyecto de ley que presenté es que se conmemore esta fecha en todos los gobiernos locales a nivel nacional, que no seamos cómplices del olvido, que se hagan diferentes tipos de actividades culturales, teatros, que se hable. Tenemos, como bien lo mencionó aquí el doctor Beluche, ya no solamente son los libros, ahora tenemos películas. Recientemente hay un tipo cómic que se llama Duelo, para poder llevar los hechos de la invasión a jóvenes, a niños, ya en edades que les es más atractivo verlo tipo Paquín que en una lectura. Existe la documentación y necesitamos que esto sea impartido, que esto sea conmemorado, porque esto es hablar de patriotismo y eso es parte de la deuda que queremos saldar con este proyecto de ley. Que aquí en Panamá, a lo interno, nuestras autoridades tengan finalmente, después de 30 años, los pantalones largos de reconocer como una invasión y de darle ese sitial a todos nuestros difuntos. ¿La ley reconocería la invasión como tal, como una invasión directa, ya no como un movimiento o causa justa? ¿Cómo se presenta la ley para esas personas que tú dices que quieres ayudar a que se conmemore? La ley viene a incidir en lo que sería el Código de Trabajo, okay, que es lo que nos reglamenta a nosotros cuando tenemos un día feriado, en otra hora tenemos los días puentes, y es aquí donde se norma lo que sería el día de duelo. El primer ápice de este proyecto de ley viene a modificar lo que sería el Código de Trabajo dándonos un día de duelo. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener nuestra bandera media asta y algo muy importante, no un día para irse a la playa. No podemos verlo tampoco de esta manera tan simplista. Y un punto importantísimo, muchas negativas de que 30 años después esto no sea un día de duelo, se quedan en discusiones por mero mercantilismo, porque se habla que es una época donde está el dinero corriendo, que viene la Navidad, pero tenemos que ver un poco más allá de esos intereses. O sea, que sería partir un día donde no se puede tener almacenes abiertos ni nada de este tipo. Un día de duelo. Es un día muy serio, aquí como ya se ha mencionado, la cantidad de vidas humanas, de panameños que se perdieron y que no hemos honrado 30 años después porque ni siquiera queremos hablar del tema, ha sido algo increíble. Merecemos que ellos tengan ese día donde todos los panameños, los que estamos y los que están por venir, recuerden lo que aquí pasó. Es importante que como sociedad finalmente, nuevamente tengamos ese patriotismo, más allá de que me pongo el suéter rojo porque juega la selección, esto realmente es ser patriota. Es reconocer esta fecha y reconocer a todas esas personas que hemos tenido olvidados por décadas. Doctor, a mí hay algo que me queda así, por eso le pregunto a usted siempre como sociólogo. La presencia norteamericana siempre estuvo, la presión norteamericana siempre estuvo, la política norteamericana expansionista siempre estuvo. ¿Por qué en una situación tan severa de violaciones a los derechos humanos o a los derechos internacionales como una invasión, sea aquí o en cualquier país, por qué todavía han pasado 30 años y no ha sido eso considerado un día de duelo? Desde el punto de vista sociológico, ¿qué pasa? ¿Por qué no tomamos ese...? Bueno, nosotros apoyamos 100% el proyecto de ley que ha presentado la diputada Gualquiria.
es completamente justo y es necesario. Y es una vergüenza que hasta ahora, 30 años después, ningún gobierno de todos los signos políticos que han pasado durante este periodo haya querido aprobar este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque, por un lado, no se quiere reconocer la magnitud del hecho. O sea, al negar el Día de Duelo Nacional, hay una negación sobre la masacre que ha habido sobre la población civil. Porque también sería admitir que Estados Unidos causó esos muertos. No fue Noriega, no fueron los batallones. Aunque Noriega pueda tener una corresponsabilidad política, los muertos fueron causados por la intervención norteamericana. E incluso el objetivo de la intervención norteamericana podría estar cuestionado. Entonces, el hecho es que los gobiernos que se han impuesto después del 90 son hijos de la invasión y no se quieren pelear con su papá, que los nombró allí, mediados por el Pentágono. Y muchas de las cosas que se han hecho, como ya decíamos, la política... Bueno, pero los gobiernos que han sucedido no se han impuesto, han sido por voto popular. No. En apariencia, pero es una, una elección restringida dentro de un menú que ya está pactado. Ese menú ha implicado lo que llamamos partidocracia, una serie de partidos que nunca desaparecen, que son los que controlan la política nacional, con métodos que podrían ser cuestionables, clientelismo político, etcétera, etcétera. Un menú donde es muy difícil que un proyecto político nuevo entre. Ya hay varios proyectos que han fracasado, que han intentado, porque está construido desde el punto de vista del poder económico, para aplicar una política económica que es antipopular, neoliberal, que es producto de la invasión también, para aplicar criterios que creo que los Estados Unidos lo pensó sobre el tema de la reversión del canal, cómo neutralizar algunas cosas que estaban en los tratados. Por ejemplo, el título constitucional del canal que se impuso entre el año 94 a través de dos asambleas, la reforma constitucional que impuso ese título, es un pacto también de los partidos hijos de la invasión, y por eso tenemos un canal controlado por una oligarquía y sentimos que no están los gringos, pero es como si fuera una zona del canal que los panameños no vemos su beneficio. Por otro lado, los acuerdos de seguridad. Mireya Moscoso empezó a firmar el acuerdo Salas-Becker, que le permite a Estados Unidos vigilar las costas y el espacio aéreo nacional, de manera que es como una burla al tratado de 1977, que decía que las tropas norteamericanas se irían. Entonces, hace poco vimos unos ejercicios militares en un país donde supuestamente no tenemos ejército, hecho por el ejército norteamericano para la protección del canal. Es todo eso. Reconocer el Día de Duelo Nacional en gran medida es reconocer que ese día produjo una injusticia que se ha prolongado en el tiempo y que todavía sufren los jóvenes de hoy, que no vivieron el acontecimiento, pero sufren sus efectos. Una injusticia prolongada en el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso ahora para que internacionalmente haya presión para que se resarza esa injusticia? Fundamentalmente necesitamos al pueblo panameño organizado. La comunidad internacional conoce de la decisión de José Isabel Salas Galindo y otros versus Estados Unidos. Es una decisión histórica de gran importancia, no solamente para el pueblo panameño, sino para todos los civiles en áreas de conflicto armado. Nosotros nos encontramos en que el Estado panameño, sus agentes, miembros de partidos políticos con intereses personalizados, miembros de la oligarquía y los empresarios, están muy interesados en que el pueblo panameño no conozca de estos derechos, que no se implemente la compensación debida y que yo no tenga el espacio desde donde trabajar. Hablamos mucho de los muertos, que son muchos, pero hay muchas personas vivas con secuelas importantes, niños que fueron heridos, mujeres que sufren ahora de cáncer debido a las consecuencias de la invasión. Personas que tienen esquirlas en el cuerpo. ¿Y eso está en la investigación que ustedes hicieron? Esa investigación es detallada y completa, y este 19 de diciembre en la Universidad de Panamá vamos a estar distribuyendo una vez más copias del informe que fue publicado por la Universidad de Panamá. Bueno, con esta intervención yo quiero agradecer a la doctora Gilma Camargo, a la diputada Valquiria Chandler Dorsey y al doctor Olmedo Beluche, que nos han hablado desde diferentes ángulos
sobre las tareas pendientes, pienso yo. Hace 30 años vivimos una muy larga noche, que fue la noche de la invasión, y 30 años después todavía no tenemos un día de duelo nacional que responda a lo que fue ese proceso. 30 años después todavía tenemos muy marcada la presencia de políticas internacionales en Panamá, pero que ya no depende de los Estados Unidos. O sea, ya son, a mi modo de ver, depende de nosotros y de cambiar eso, de convertir la invasión en un tema nacional, en un tema que nos una, no solo en el dolor, sino en las posibilidades de seguir adelante como pueblo independiente y como nación soberana. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial sobre los 30 años de la invasión. La Universidad de Panamá presentó un encuentro con la cultura y el arte en espacios.